Buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando lo más antes posible para tener tiempo, ¿ya? Y terminarlo antes, es la idea. A ver, nuestro tema del día de hoy es, ¿ya? Es, y tiene que ver, y continuamos, en sí, con ángulo en posición normal, ¿ya? Nuestro tema es ángulo en posición normal. ¿Ya? El tema es ángulo en posición normal 2. Vamos a colocar entonces eso. Ángulo en posición normal 2. Ya, ángulo en posición normal 2. Posición normal 2. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy día? ¿En qué se enfoca esto? ¿Ah? El ángulo en posición normal, ¿en qué se va a enfocar? Bueno, más o menos hoy día vamos a enfocarnos en los signos, ¿ya? En los signos de los ángulos en posición y de las razones trigonométricas. Por ejemplo, a ver, comencemos. Tú tienes, ¿no? A ver, vamos a colocar acá, ya. Tienes un plano cartesiano. Mira, acá está un plano cartesiano. Muy importante. Esto es el paradito, las ordenadas, y esto es el echadito, las abscisas. ¿Está bien? Eso es lo que tú tienes. ¿Ya? Ahora, en este plano cartesiano, en este sistema, en este sistema cartesiano, ¿ya? Las razones trigonométricas, según la posición en la cual estén, van a ser positivas o negativas, ¿ya? Es necesario que tú sepas construir. Profe, acá todos son positivos. ¿Está bien? Positivos. Profe, construye. Esto es el primero. Esto es el segundo cuadrante. Esto es el tercer cuadrante. Y esto viene a ser el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Repito, acá primero, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Ya está, ya. Chicos. Las tres primeras razones trigonométricas que tú conozcas. A ver, S, razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica comienza con S? Habla. Seno. Seno. Seno, ya. Seno. Seno. La razón trigonométrica seno. Y así vamos construyendo esto. ¿Ya? Seno. Seno. Acá dice C, la razón trigonométrica que comienza con Coseno. 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 Tangente. Y acá la tangente. Esas son las tres primeras, por si acaso. Siempre se trabaja con las tres primeras. La tangente. ¿Está bien? Ya. Listo, profe. Ahora, mira, seno, tangente y coseno están ahí. ¿Cómo has construido? Primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora, la recíproca de seno. ¿Quién es el recíproco de seno? Cosecante. Cosecante. Entonces acá voy a colocar a su parejita de seno, que es su parejita de seno, que es la cosecante. La cosecante. ¿Ya? Un momento. Momentito. Ya sé. Acaba la cosecante. Ahí está. Cosecante. El recíproco de la tangente. ¿Quién es su recíproco de la tangente? Tangente. La cotangente. El profe, me falta una razón, aparte del coseno. ¿Quién es? La recíproca, el recíproco del coseno. ¿Quién es? Secante. Okay. Chicos, por favor,
tienes que construir para que puedas guiarte. Si no, no te vas a poder guiar. ¿Ya? Ya está ya. Ya está ya. ¿Qué significa lo que acabamos de hacer? Mira, ¿cómo he construido hasta ahí? Fácil. He colocado primero, segundo, tercero y cuarto. Con primero, segundo, tercero y cuarto salió seno, tangente y coseno. Las parejitas son sus recíprocos. Coseno secante me da uno. Tangente cotangente me da uno. Seno cosecante me da uno. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos lugares esas razones son positivas. Solamente ellos. ¿Está bien? Solamente estas razones son positivas. Lo que aparecen ahí. Otra razón que no está acá, que no se visualiza, es negativa. ¿Está bien? Repito, repito, repito. Esto es el primer cuadrante. Esto es el segundo cuadrante. Esto es el tercer cuadrante. Y esto es el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Chicos, la razón trigonométrica seno y cosecante acá es positivo. Lo único. Lo que aparece acá son positivos. Si no está, es negativo. ¿Está bien? Si no está, es negativo. Profe, ¿y P qué? Acá todas son positivas. En esta P que está acá, todos son positivos. ¿Ya? T de positivos. Todos son positivos. Positivos. Ya está. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Cole, cole, cole. Chicos. Acá. Este es el eje de las abscisas. El echadito. ¿Está bien? Ahí está. Este es el eje de las ordenadas. Este es el eje de las ordenadas. Ya está. Listo. El eje de las abscisas y eje de las ordenadas. ¿Ya? A ver, profe. Vamos a hacer práctico esto. ¿Qué pasaría si yo te digo el ángulo es 100? Chicos, el ángulo 100, ¿en qué cuadrante está? Comienza. Segundo. Ángulo 100, ¿en qué cuadrante está? El ángulo 100, ¿en qué cuadrante está? Segundo. Segundo. Segundo cuadrante. Date cuenta que por ser, chicos, por ser ejes, acá es 90 grados, no te olvides. ¿No? 90 grados es. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor. Profe, de cero, mira, 100 grados estaría acá. Cero comienza, cero. Empieza a girar, girar, hasta acá es 90. Sigue girando, o sea, por acá, por este lugar va a estar el 100. ¿Qué cuadrante es segundo? ¿Está bien? Listo. Creo que en eso no tiene ningún inconveniente. Vamos a, con esas ideitas, vamos a resolver los problemitas. Vamos a la acción. Vamos a la acción. A ver, a ver, a ver. Vamos a resolver ya lo que se pueda. Comencemos. 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 Libro. Libro, libro. Dice así. Libro, libro. Dice así. A ver, a ver, a ver. Ya está. A ver. A ver, a ver. Trigonometría. Por si acaso voy a ser igualito a tu libro, ¿ya? Dirigida, dirigión, tanto, pre-1, trigo, trigo, clase, trigo. Acá está. A ver, chicos. Acá está el problema, ve. Primer problema de tu libro. ¿Qué número es eso? Chicos, ¿qué número es? ¿De dirigida o domiciliaria? Uno, uno. Dirigida uno, dirigida uno. Uno, uno. La dirigida uno. Igualito voy a hacer por si acaso. ¿Ah? Ya, igualito lo voy a hacer. A ver, dice,
Elisa observa la posición de las agujas de un reloj durante ciertas horas del día. Eso es floro. Punto. Las medidas que registra son 100 grados. Mira, acá están. Mucho cuidado con esto. Acá están las medidas. ¿Está bien? Ya. Respecto a dicha información, calcula el signo de las siguientes expresiones. Comencemos, chicos. Vamos a comenzar con el U. Acá. ¿Está bien? A ver, empecemos. El U. Seno de 140, chicos. Seno de 140, ¿qué signo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. 140. A ver, profe. De acá comienzas. Cero. Por acá está 10, está 20, está 80 y llegas a 90 acá. De 90 sigue avanzando, por acá está 100. Por acá está 100. Está en el segundo cuadrante. Chicos, acá está 100. En este lugar. ¿Está bien? Dice ahí, seno. Chicos, el seno. Acá. Este seno. ¿Es positivo o negativo? Profe, si está acá, justo positivo. Acá dice seno. Entonces, eso es positivo. Allá. Allá. Entonces, comencemos. U mayúscula. Igual. Eso es positivo. Esto es positivo. El seno. Ahora vamos a la tangente. 100. Chicos. 100 grados. También está en este cuadrante, en el 2. ¿No? 100 grados está en el 2. Falso. Tangente, mira, tangente. ¿Qué signo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Profe, me doy cuenta que este cuadradito tangente no aparece acá su nombre. Como no aparece, quiere decir que no es positivo, es negativo. Por lo tanto, repito, todos los nombrecitos que aparecen acá son los positivos. Si no está, es negativo, ¿ya? Ahora sí. Continuamos. Profe, sería más. Ahora el otro. Tangente de 100 es negativo. Negativos. Por lo tanto, si tú multiplicas más por menos, eso te va a dar menos. Y eso es tu respuesta para U. U es negativo, menos. Ahora vamos a resolver el otro, chicos. Pasamos al siguiente, al C. Pasamos al C. ¿Ya? Pasamos al C. Pasamos al C, chicos. Ahí está. La C, la C. Vamos a hacer la C ahora. École. Maricielo Jimena, vamos a hacer el C. ¿Qué dice tu C, Maricielo? C es igual a. A ver, estamos acá, chicos. Estamos acá, en la C, acá. ¿Ya? Secante de 300. ¿Positivo o negativo? 300, ¿ah? Entonces, seguimos, profe, sí. Estábamos acá. Hasta acá es 90, ya. 180 es acá. 180 sigue girando. Hasta acá es 200. Sigue girando. Por acá va a estar. El ángulo va a estar en este lugar. 300. ¿Está bien? 300 es acá. Está girando. Mira, comienza 0, 90, 180, 270 y acá está 300. Por acá está 300. Chicos, secante de 300 es positivo o nega. Mira, ve, acá aparece secante. Ah, entonces si aparece es positivo. Positivo. Si aparece es positivo. Conclusión. Reemplazamos. Profe, entonces acá el primero es positivo. Sigamos. Dice más. Más. Ahora el otro. A ver, ¿qué hay acá? Cotangente de 190, chicos. La cotangente de 190. ¿En qué cuadrante está 190? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Claro, pues profe, acá está 0, llegó acá 90,
pasa por acá 180 y por acá está 190, estará por acá. Pues. La cotangente de 190 aparece, mira acá, cotangente, positivo. Si aparece es positivo. Entonces acá voy a colocar su valor. Acá voy a colocar su valor que es positivo. Listo, chicos. Resolviendo eso. ¿Ah? Más por más, más. Si tú sumas todo, todo valor que se suma más 1, más 1, más 2. Más 5, más 5, más 6. Más 7, más 7, más 14. Si tú sumas todos los positivos, te va a dar positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Si tú sumas los positivos, te van a dar dos positivos. Por ejemplo, más 2 más 1 es más 3. Más 5 más 3 es más 8. O sea, sumas positivos, te va a dar positivo la respuesta. Pasamos al siguiente ahora. Chicos, pasamos al siguiente, a la H. Pasamos a la H, ¿ve? Acá está. Igual. Comencemos, a ver. ¿Me ayuda Greta? Gretita, ayúdame. Presente. H es igual, Greta. Ya, dígame. Cosecante de 100, Greta. Cosecante de 100, ¿en qué cuadrante está? Positivo. Positivo, cosecante de 100. A ver, 100 está en el segundo cuadrante. Positivo. Cosecante es positivo. Entonces, voy a colocar acá, con la ayuda de Greta, su signo es positivo. Luego dice menos, ya, menos. Ahora, coseno de 200, ¿es positivo o negativo? Negativo. 200, ¿en qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. El 200 está en este lugar. El coseno, me doy cuenta que no aparece, ¿ve? Entonces es negativo, como dice Greta. Ahí va, negativo. Ya. Multiplica, mira, menos por menos, menos más. Por menos sale más. Si yo multiplico, me va a salir así, ¿ve? Entre paréntesis me sale más. Ahora, el menos por menos me sale más también. O sea, me va a salir así, la suma de dos números, más uno, más uno, más dos. Más siete, más uno, más ocho. En otras palabras, va a salir positivo la respuesta. Por lo tanto, ¿cuál de las claves sería? La B. Bebita, ¿no? Menos, más, más. Clave, bebita. La respuesta es menos, más y el más. ¿Está bien? Ahí está, bebita. Listo, chicos. Así tienes que identificar los signos, por favor. ¿No? Si es que aparece acá el nombre, es positivo. Si no está, es negativo. ¿Ya? Es la ley. Pasamos al siguiente ejercicio. Ah, ya. Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Consulten, por favor, antes de pasar. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Continuamos. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Trigonometría. Acá está. Ya. Este es el siguiente ejercicio. Dirigida también. Ya, ¿cómo se resuelve? ¿Qué número es? ¿Dos, no? ¿O tres? ¿Qué número de tu libro es eso? Dos. Dos. Dirigida a dos. Ya. Chicos, ¿qué haces? Mira, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Es importante. Acá voy a colocar. Es importante. Ojo. Que tú sepas y recuerdes esto. Es importante. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Es importante que tú sepas identificar y sepas hacer lo siguiente. Que todo número, chicos, todo número elevado al cuadrado, ¿ya? Todo número que está elevado al cuadrado,
siempre eso es, ya, siempre eso es, por si acaso, es mayor o igual que cero. ¿Ya? Todo número al cuadrado es mayor o igual que cero. En otras palabras, es positivo. ¿No? En otras palabras, chicos, es positivo. ¿Ya? También es necesario que sepas que, profe, que cuando tengas raíz cuadrada, ¿está bien? De un número cualquiera que está dentro, toda la expresión con la raíz cuadrada siempre también va a ser positivo, o sea, va a ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Va a ser mayor o igual que cero. O sea, en otras palabras, va a ser positivo. En otras palabras, va a ser positivo. ¿Ya? Va a ser positivo. ¿Ya? Ahí está. Va a ser positivo. Ya está. ¿Está bien? Chicos, mira. Si la raíz cuadrada es positivo, el que está dentro, ojo, mira, el que está dentro, el X, tiene que ser positivo también. Por obligación. El X también tiene que ser positivo. Mayor o igual que cero. Eso, por favor, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Es importante estos dos, ¿ah? Con eso vamos a resolver. Mira, 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 mira. Chicos. Mira, 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 mira este truco. Si tú tienes 5 multiplicado con menos 7. El producto de ellos es negativo, o sea, es menor que cero. ¿Está bien? Ya. Mira. Mira, mira, mira. Si yo multiplico 5 con menos 7, me sale menos 35, y eso es negativo, menor que cero. Está bien. Está bien. Chicos, yo también puedo hacer esto, mira. Siempre cuando tengas una expresión así como desigualdad, tú puedes eliminar el 5. Tú puedes botar el 5. ¿Sabes por qué lo puedes botar? Porque el 5 es positivo. El 5 es positivo. Cuando tú sepas con seguridad que es positivo, lo puedes botar. Si yo lo voto, me va a salir menos 7 es menor que 0. O sea, sigue cumpliendo lo mismo. ¿Te das cuenta? Sigue cumpliendo lo mismo. ¿Ya? Profe, o sea, ¿yo puedo votar a los posis? Sí. A los negativos ni los toques. O sea, no va de profe, yo voto al negativo. Mira, si tú votas al negativo, ¿qué va a suceder? Va a decir ahora 5 es menor que 0. ¿Te das cuenta? Que 5 es menor que 0, dice. Si estoy votando al negativo. Y eso está mal. 5 no es menor que 0. ¿Cierto? Conclusión. Salón. Salón Academia. Solamente puedes votar a positivos. Te va a ayudar bastante esa propiedad. Votar positivos. Votar positivos. ¿Está bien? Siempre y cuando sepas quién es el positivo. Siempre y cuando sepas quién es el positivo. ¿Ya? A ver, ahora sí. Arrasemos. Dice, se cumple que el seno al cuadrado multiplicado con coseno es negativo y coseno con cosecante es positivo. ¿En qué cuadrante está teta? A ver, al toque, chicos.
¿A quién mato en esta expresión? Tienes que matar. Acá. En esta expresión voy a matar a quién. ¿A quién puedo matar? De frente, ¿eh? A ver, ayuden, toque. Chicos, Karelis, Greta, Angelina, ¿a quién voto? ¿O no se puede votar a nadie? ¿Al cuadrado? ¿Al seno al cuadrado, teta, coseno, teta? Esto de acá lo matas. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Y ese cuadrado, mira acá, acá está. Porque ese cuadrado es positivo. Tú ya sabes que el cuadrado es positivo. Por eso lo mato. Si yo lo mato, me va a quedar solamente lo siguiente. Oh, profe, me está quedando que coseno de teta. Me está quedando que coseno de teta es menor que cero. Ya está ahí, a ver. Ya está. Oh, mira, profe, mira. Si tú sabes que coseno de teta es menor que cero, o sea, quiere decir que su signo es, cuando te dicen que es menor que cero, en otras palabras, te están diciendo que eso es negativo. Coseno es negativo. Profe, mira, reemplaza acá, ve. Chicos, reemplaza acá en la otra expresión, ve acá. Dice coseno. Coseno, tú sabes que es negativo. Ahí está, negativo. Negativo. Profe, elimina el negativo, no puedes eliminar el negativo. Pero, chicos, todo esto dice que es mayor que cero. O sea, todo esto es positivo. Si esto es negativo, cosecante, ¿qué tiene que ser? Negativo. Tiene que ser negativo. Porque menos por menos me va a dar positivo, ya que esto es positivo. Profe, entonces cosecante, deduces de acá, ¿no? De acá vas a deducir que cosecante de teta es negativo. Cosecante de teta es negativo. Es menor que cero. ¿Está bien? La cosecante es negativa. Ya está. Listo. Acabó, chicos. Ya tienes estas dos informaciones. Me voy acá, mira, a mi tablero. Me voy en mi tablero. Coseno y cosecante negativo. Tercer cuadrante. Acá. ¿No? Acá. Acá los positivos son ellos dos. El coseno es negativo y la cosecante es negativa. Respuesta entonces. Clave dinosaurio. ¿En qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. ¿Ya? Profe, ¿yo cómo puedo hacer más seguro esa cuestión? Chicos, esto es papayita, mírame. Esto es papayita. Si coseno es negativo, acá no puede estar. Coseno. Acá tampoco puede estar acá porque todos son positivos. Hay dos opciones. Dice, cosecante es negativo. Pero acá cosecante aparece. Acá tampoco puede estar cosecante. Porque acá es positivo. Y dice que es negativo. Si no están en los tres, la única es el tercero, pues. Por eso estoy marcando en el tercer cuadrante. ¿Está bien? Listo. Así se resuelve ese problemita. Pasamos al siguiente ejercicio. Es importante que te recuerdes, ya te dije ya, esto de acá del cuadrado que es mayor o igual que cero porque me ayuda a eliminar. Te ayuda a votar. ¿Está bien? Pasamos al siguiente ejercicio. Ahí está. ¿Qué número es eso, chicos? Chicos, ¿qué número es eso? Tres. Ya, listo. Gracias. Mire. Profe, ¿y ahora cómo hago? Mira. ¿Esto cómo hago? Usted no me ha enseñado. Te voy a enseñar. Mira. Ya. Chicos, el coseno de teta
¿Cómo se obtiene el coseno? Ubica tu KQH, tu KQH. ¿Cómo se ubica ahí eso? Coseno es... ¿Arriba quién? El cateto adyacente. ¿No? Repito, el coseno es cateto adyacente. Arriba, cateto adyacente. ¿No? Y abajo es... ¿Quién va abajo en el coseno? Chicos. Hipotenusa. Hipotenusa. Sí. Ah, hipotenusa. Claro. ¿Ah? Mira el truquito que vamos a hacer ahí, ¿ah? ¿Eh? Chequea. Profe, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aplicas Pitágoras para encontrar el CO, como la clase pasada. Vamos a calcular el CO. Chicos, ¿cómo calcula el CO? ¿Cómo calculas el CO? ¿Ah? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a calcular. ¿Qué dice 15? Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que H al cuadrado, o sea, 4 dice así. Hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es tu hipotenusa al cuadrado? Sería 4 al cuadrado. Eso es igual a los catetos al cuadrado. O sea, sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado más el otro cateto, o sea, el CO elevado al cuadrado. El CO elevado al cuadrado. Ahí está. Pitágoras estoy aplicando, chicos, para encontrar el CO. Mentalmente resuelvo. 4 al cuadrado, 16, pasa a restar 15. CO sería raíz de 15. Me doy cuenta acá que raíz de 15 vendría a ser el CO. Ya está. Chicos, ya está. Tienes el CO, tienes la K y tienes la H. ¿Ya? Listo. Me piden resolver E. Vamos a resolver esta expresión de acá. No se sorprendan, por favor. Vamos a resolver esto. Reemplazando.